Al calor de la campaña electoral se están presentando situaciones que rebasan con mucho el marco de la ética política y del respeto y de la dignidad. La revista Siempre ya no es ni la sombra de la que fundó José Pagés Yergo, donde leíamos cada semana a periodistas de la talla de José Alvarado, Rico Galán, Blanco Bueno y tantos otros. Y ahora es dirigida por su hija Beatriz Pajés. La revista Siempre publicó una portada en la que aparece el perfil de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y una tira de suásticas, el símbolo del nazismo hitleriano. Beatriz Pajés es una de las promotoras de la candidata del Frente Unido, Xóchitl Gálvez. Es una infamia, dijo Claudia, y saltaron en su defensa decenas de conocidas personas de todos los medios, Marta Lamas, Ángeles Mastretta, inclusive Denise Dresser. La directora de la revista Siempre quitó la portada de redes sociales, pero no se disculpó. En otro plano, Tatiana Cloutier, la exsecretaria de Economía y actual coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, hizo encarcelar a Alfredo Jalife Rajme. Lo acusó en Monterrey de calumnias y difamación por afirmaciones de Jalife sobre el litio sin pruebas, dijo Tatiana Cloutier. El presidente López Obrador intervino para que fuera liberado y expresó que debe haber absoluta libertad, a la libertad de pensamiento, a la libertad de prensa. También Claudia Sheinbaum dijo que no se debe recurrir al extremo de encarcelar a un comunicador. Tania exige una disculpa pública para retirar la denuncia. Tiene derecho a hacerlo, solo que debería renunciar a su cargo de coordinadora, de vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, para continuar como simple ciudadana la causa penal contra el comunicador. De otro modo, parecería que está abusando de su posición e influencia. Amigas y amigos del Once, pásenla bien, cuídense mucho, por favor. Soy Enrique Galván Ochoa.